Creo que es importante que Argentina se sume al repudio mundial, que hoy ha tenido expresiones en diversos países para expresar el repudio a este personaje. Y sobre todo que le mandemos la solidaridad a los trabajadores y a los jóvenes que hoy han sufrido la represión en Estados Unidos y que se preparan junto a las mujeres para protagonizar mañana una movilización multitudinaria. Se habla que en Estados Unidos hay un proceso que se está iniciando que recuerda mucho al proceso que se inició cuando los yanquis invadieron Vietnam. Trump es un revulsivo que ha provocado un cambio cualitativo en Estados Unidos. Y nosotros estamos orgullosos de estar acá, parados del lado que tenemos que estar, que es con los que resisten a este nuevo personaje. La vida de este país desde hace 50, 60 años está íntimamente relacionada con lo que pasa en Estados Unidos. Tan relacionada está que hasta los golpes militares han tenido que ver con la embajada yanqui. La deuda externa que pagamos con sudor y lágrimas tiene que ver con una política para enriquecer a las corporaciones que representa este hombre. Y ahora, que haya un facho en Estados Unidos, que haya un misógino, que haya un racista, tiene mucho que ver con lo que va a pasar acá, porque va a fortalecer, a envalentonar a los fachos, a los racistas, a los misóginos de todo el mundo. Como Macri ha envalentonado a muchos de los que estaban callados durante años y que hoy levantan la voz para hablar contra los inmigrantes, contra los desocupados, contra los piquetes. Tienen mucho que ver Trump y Macri. Aunque Macri, como es un buen nabo, se equivocó y apoyó a la perdedora, Clinton, cuando en realidad tendría que haber leído bien que lo más parecido que había él era este. Miren, los Clinton, los Obama, gestionaban el poder a favor de las grandes corporaciones, pero eran una especie de intermediarios. En Estados Unidos, Trump representa lo peor de lo peor de las corporaciones y por eso todo su gabinete está integrado por directamente los dueños de las petroleras, los dueños de los laboratorios, los dueños de las mineras, y tiene mucho parecido con el de acá, porque en el gobierno anterior, más allá del discurso, también gestionaban a favor de los grandes grupos económicos, pero Macri no es intermediario, Macri es directamente los grupos económicos en el poder. Y no es casual que tenga hasta discursos parecidos. Por eso creo que es importante repudiar a Trump y repudiar también al gobierno de Argentina, que cada vez se va a parecer más al de este misógino racista. La izquierda es la única fuerza política que trabaja para una segunda y definitiva independencia de nuestro pueblo, para reflejarle a los trabajadores que hay plan B, pero el plan B solo puede venir de los que no tenemos nada que ver con las corporaciones de la izquierda, compañeros, nada más.